Muchas veces el resumen latinoamericano representa mis pasiones políticas más profundas y mis pasiones afectivas más profundas. Es muy difícil no amar a la Revolución Cubana, muy difícil, con todas las críticas que le quepan y con todos los enormes elogios que le caben. Es muy difícil no amar a Lenin. Es muy difícil. Es muy difícil no leer a Roberto Carri. Es muy difícil no leer a John William Cook. Es muy difícil no leer a Gramsci. Es muy difícil no pensar en Severino de Giovanni, en Tosco, en diferentes expresiones políticas que constituyen y normativizan diferentes partes genéticas de mis células políticas, de mis átomos. Pero también, al mismo tiempo, digo todo lo demás que digo. En FM La Tribu hay gente que hace cosas hermosas y que yo aprecio mucho, y hay gente que hace cosas horribles y que no sé por qué motivo insiste en hacer cosas horribles, ¿no? Pero ocurren ambas a la vez. Como han ocurrido a veces en otras radios, y es muy chocante, la situación es muy chocante en muchos aspectos. De hecho, creo que lastima la percepción de varias personas en muchísimos aspectos también, y no por ser redundante, es que utilizo dos veces una misma palabra. Pero me pregunto a los más jóvenes y las más jóvenes, ¿cómo les quedará el barullo en la cabeza, no? Sobre todo lo que no puedan inteligir. En fin. También es difícil no leer a Jaureche, también es difícil no leer a Scalabrini Ortiz, también es difícil no leer a Osvaldo Bayer, también es difícil no leer a Rodolfo Walsh. No sé cómo hay gente que puede vivir sin leer cosas y cuestiones básicas. También es difícil no leer a Valery Solanas, también es difícil no leer a Susan Sontag, también es difícil no leer a Sartre. No sé, no sé. ¿Por qué hay gente a la cual no le gusta la política y se mete en política y no lee de política y además comete el teorema de Brecht a la perfección, ¿no? Es el que no sabe el precio de las cosas, no sabe quién lo maneja, no sabe por qué vive lo mal que vive o por qué cree que vive bien y vive mal. O sea, el ignorante político, que es el peor de todos los ignorantes, ¿no? Digo, los tiempos tienen complejas situaciones armadas en sus contornos y en sus interiores. Y habría que revisar quién ha viciado la cancha de qué. Habría que revisar muy bien qué significa qué. Pero sin aprecio, sin afecto, sin amor por el hacer, el decir y el tratar al otro, me parece que no se pertenece al campo social de la política, ¿no? O sea, entonces hay ciertos vicios comunicacionales que, más que vicios,
empiezan a ser identidades, ¿no? Y ahí está la cuestión, ¿no? También.